El paludismo, también conocido como malaria, es la enfermedad parasitaria que más muertes causa a nivel global. Y dentro de las infecciosas, solamente está por detrás de la tuberculosis y del VIH si lo consideramos de esta forma. Si bien es cierto el mayor número de casos y el mayor número de muertes por consecuencia se localizan en ciertos países africanos, no hay que olvidar que en el continente americano también existen zonas de transmisión, zonas endémicas, principalmente aquellas cercanas al Amazonas, en Brasil y Perú. Pero como lo estamos observando, solamente Belice, El Salvador, Argentina y Paraguay oficialmente están libres de paludismo. En el caso de México, gracias a una campaña exhaustiva de erradicación del vector en décadas pasadas, solamente se encuentran focalizados ciertos puntos de transmisión. La enfermedad es causada por un parásito del género Plasmodium, el cual es transmitido a través de la picadura del mosquito hembra del género Anopheles. Estos mosquitos se alimentan de sangre y al tener parásitos adentro de ellos en sus glándulas salivales, al estarse alimentando del ser humano, pueden verse infectados por estos parásitos. Existen cuatro especies descritas de Plasmodium que pueden causar enfermedad en el ser humano: Falciparum, Vivax, Malaria y Ovale. Siendo la primera, Falciparum, la causal de hasta el 99% de muertes por paludismo a nivel global. De ahí, la más frecuente, pero afortunadamente menos mortal, es la de Plasmodium Vivax, y Plasmodium Ovale está confinada a cierta región de África solamente. Es una enfermedad pues ligada a la pobreza, a estar en zonas tropicales, dado que el ambiente propicio para la reproducción de estos mosquitos es el estancamiento de agua y las temperaturas altas. El ciclo biológico del parásito es de los más complejos en toda la parasitología humana. Comienza cuando un mosquito hembra de Anopheles, que en sus glándulas salivales contiene esporozoítos de Plasmodium, se alimenta de la sangre de un paciente que no estaba previamente infectado y va a inocular estas formas infectivas, las cuales van a tener en el torrente sanguíneo y van a alcanzar el hígado, en donde se van a multiplicar y se van a diferenciar en forma de merozoítos. En algunas ocasiones se va a poder diferenciar a una forma completamente distinta de manera que permanezca latente, conocida como hipnozoíto, y es la respuesta a la cual algunos pacientes recaen en la enfermedad una vez habiendo sido tratados. Pero siguiendo con el curso normal, estos merozoítos liberados al lisarse las células del hígado van a poder ir hacia circulación e infectar ahora al glóbulo rojo. Es decir, la reproducción asexual de este parásito ocurre en una fase en el hígado y en otra fase en el glóbulo rojo. Aquí en el eritrocito, el merozoíto primero se diferencia de una forma joven conocida como forma en anillo, la cual es una de las formas diagnósticas, para después diferenciarse en trofozoíto y posteriormente en esquizonte, el cual se va a dividir o más bien consta de varios merozoítos. Es una célula multinucleada que al fragmentarse libera de 8 a 32 merozoítos, cumpliéndose el ciclo eritrocítico asexual. Ocasionalmente, algunas formas se pueden diferenciar hacia gametocitos, macrogametocito de género femenino y microgametocito de género masculino, las cuales son las formas para la próxima reproducción, pero ahora sexual, en el mosquito. Entonces, cuando un Anopheles hembra se alimenta de un paciente con la enfermedad, pues va a ingerir sangre que incluye estos gametocitos. Y en el interior del mosquito, estos gametocitos se van a unir, van a formar un cigoto, que después se diferencia a oquineto, después a oquiste, del cual van a salir los esporozoítos que van a migrar a las glándulas salivales para volver a repetir el ciclo biológico. La principal característica de la enfermedad pues es la fiebre, fiebre muy alta, que va acorde al ciclo asexual del parásito. Entonces tenemos que la infección por Plasmodium vivax se conoce también como terciana benigna, dado que la fiebre aparece cada 3 días. Es decir, si hoy hay un episodio febril,
El día de mañana no lo habrá y pasado mañana volverá el ciclo de fiebre. En cuanto a Plasmodium falciparum, se conoce como terciana maligna, dada la alta mortalidad y que el ciclo asexual también tarda 48 horas. Sin embargo, Plasmodium malariae se conoce como cuartana benigna o fiebre cuartana, dado que el ciclo asexual es más largo, dura 72 horas y de ahí que cada 4 días se vean episodios de fiebre. Aunque esta clasificación hay algunas ocasiones en que se sale de estas consideraciones y por lógico no es posible efectuar un diagnóstico a nivel de especie solamente con el comportamiento de los días de fiebre. Puede llegar a haber complicaciones y hablar de un paludismo grave cuando afecta principalmente al sistema nervioso. Principalmente Plasmodium falciparum tiende a que los eritrocitos que están infectados por él se empiecen a adherir a las células endoteliales, pudiendo causar oclusión de la irrigación sanguínea hacia los órganos que irrigan estos vasos, por lo cual podemos tener paludismo cerebral si esto se ocasiona en el endotelio de la irrigación del sistema nervioso, o un edema pulmonar si ocurre en la irrigación del pulmón. Otra característica, en este caso analítica, en el paludismo es la anemia grave, dado que el ciclo eritrocítico del Plasmodium va a alisar los eritrocitos, por lo cual se observan todas las características de una anemia hemolítica, como lo son hemoglobina baja, recuento de eritrocitos bajo y por consiguiente de hematocrito, aumento de bilirrubinas, de deshidrogenasa láctica y otras características. De ahí que en el seguimiento al tratamiento de estos pacientes ya diagnosticados sea de gran utilidad la realización de biometrías hemáticas, o al menos de serie roja. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, en primera instancia vamos a estar hablando de la gota gruesa, que no es más que una tinción de Rife o de Hiemsa de una preparación de sangre periférica en una laminilla. Si bien es cierto, puede observarse en el frotis de sangre periférica normal de una biometría hemática, para aumentar la probabilidad de detección, se juntan dos o tres gotas en un portaobjetos, se desfibrinan los eritrocitos con la ayuda de otro portaobjetos, como estamos observando, y se realiza un extendido de esta manera. Se tiñe como se tenga estandarizado la tinción de Rife o Hiemsa en el laboratorio y se observa aumento de 100x. Si bien es cierto, con la gota gruesa en los eritrocitos desfibrinados ya no es posible realizar la plena identificación de especie basada en morfología, aumenta la sensibilidad del diagnóstico. En esta tabla estamos observando las características de diferenciar a cada especie de acuerdo a la morfología observada en el frotis de sangre periférica, sin desfibrinar los eritrocitos, sin romperlos. Normalmente lo que nos va a interesar más es diferenciar Plasmodium falciparum de todos los demás. Y para tal fin nos podemos basar en resumidas cuentas en dos aspectos. Plasmodium falciparum nunca vamos a observar las formas esquizontes, salvo en casos fulminantes muy graves. Y en otra instancia, los gametocitos van a tener una forma característica de media luna o de plátano, como estamos observando en estas imágenes. Vuelvo a aclarar, en un frotis de sangre periférica normal, dado que en la gota gruesa no vamos a poder realizar esta diferenciación, ya que los eritrocitos están rotos. En algunas zonas se encuentra de alguna forma estandarizada el reporte por cruces, para que se pueda ayudar de una manera semi-cuantitativa el seguimiento a tratamiento de pacientes ya infectados. Por otra parte, tenemos las pruebas rápidas de antígenos, son pruebas inmunocromatográficas similares a las pruebas para algunos otros microorganismos, pero que también nos van a ayudar a la detección, en este caso, de antígenos. Pueden ser utilizadas en sangre total y nos van a servir para diferenciar la mayoría de las veces entre infección por Plasmodium falciparum y otros plasmodios, dado que se basa en la detección de la proteína HRP, que es específica para Plasmodium falciparum, y contiene la detección de un antígeno panmalárico, el cual quiere decir que está presente en todas las especies de Plasmodium. Así pues, podemos diferenciar entre infección por Plasmodium falciparum, coinfecciones o infecciones por Plasmodium diferentes a falciparum. Las desventajas de estas técnicas
es que pueden salir positivas aun cuando el paciente ya se encuentre libre de infección, así como también su alta tasa de falsos negativos. Sin embargo, entre sus beneficios, pues es que no necesitamos ni siquiera electricidad para realizar las pruebas, lo cual es una gran ventaja en aquellas zonas de difícil acceso en donde precisamente es más común esta enfermedad. Y por último, existen pruebas de PCR, las cuales de una manera múltiplex pueden definir ya confirmatoriamente qué tipo de especie es la presente. Sin embargo, por obvias razones, esta técnica no es práctica en estas zonas de difícil acceso y con escasos recursos, dado que es una técnica muy costosa. Sin embargo, es la más sensible y específica que existe para la detección de la infección por este parásito. Por último, como medidas de prevención, pues obviamente está el evitar el contacto del ser humano con el mosquito vector. Esto principalmente realizado, al menos en estas poblaciones donde es endémica, pues la colocación de mosquiteros impregnados con insecticidas en las camas. En una segunda instancia, son efectivas las campañas de fumigación para la eliminación del mosquito. Y por supuesto, si un viajero irá a un país en donde la enfermedad es endémica, tendrá que someterse a tratamiento de profilaxis previo, durante e inclusive después de haber terminado su viaje.